Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Como saben, soy Robin Díez y como pudieron ver en el título, feliz año nuevo. Sí señores, este año se nos va el año 2020, finalmente, porque las cosas como son. El año tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas, como todos los años evidentemente, pero este año fue distinto, porque todos sabemos lo que ocurrió a nivel mundial. Pero bueno, esperemos que ya el próximo año esto se solucione completamente realmente y que todos podamos reencontrarnos con las personas queridas normalmente. O sea, tener la vida que teníamos anteriormente y no estar preocupados de poder perder a alguien. Bueno, estoy aquí con una libretita porque fin de año significa un nuevo año, también significa un nuevo comienzo y es lo que el canal va a pasar. O sea, me refiero a que voy a hablar un poquito sobre todo lo que subimos y todo lo que vimos este 2020 y hablar un poquito sobre qué es lo que se espera para el 2021 sin exagerar y sin decir, ay, no espero que esto otro 1 millón de suscriptores. No, señores, vamos a hablar realistas y vamos a tratar de, bueno, una especie de reflexión, un agradecimiento y lo que habitualmente se habla en un año nuevo. Así que bien, el año 2020 lo empezamos con un unboxing de, bueno, el unboxing de la Somni Glitch, que la verdad son unas figuras que dejan bastante que desear, y bueno, lo pueden ver en la review. Posterior a ello, revisamos el, o sea, ahí realicé un top 10 de mis aliens preferidos de la serie original. Esa iba a ser una serie de top 10, bajo mi opinión, pero no he subido ningún otro. Pero quédense atentos, porque quién sabe si este 2021 puede continuar esa sección. También, ya que estamos hablando de figuras, Omnidimensión, capítulo 0, la introducción, el piloto, el prólogo, se podría decir. Lastimosamente, para los que querían esa serie, está cancelada. Creo que era más que evidente que esa serie está canceladísima. No se va a seguir, es una serie que conlleva muchísimo esfuerzo detrás, me refiero a muchísimo tiempo, porque eso de tener el plano, de tener que mover cada movimiento, es bastante agotador. Y tampoco es como que haya tenido tanta repercusión como pudiese haber tenido para seguirla. Pero si la quieren, quién sabe, en los comentarios podrían pedirla. Luego, yo me fui de vacaciones en febrero y traje un unboxing de algo, de un producto muy WTF. De cartas 1 de Ben 10. Que la verdad era un video muy de risas, muy chistoso, sin seriedad absoluta. Pero tuvo bastante apoyo ese video y a mucha gente le causó mucha curiosidad. Obviamente, 14 de febrero, innegable. No podía faltar el video bailando de Robin, editado por Super Deadpool. Un capísimo. Considero que ese video es 10 de 10, gente. 10 de 10. También tenemos, evidentemente, el unboxing de las nuevas figuras. Sé que hay muchísima gente que está en este canal por las reviews y espero que sigan saliendo productos de Playmates para seguir trayendo reviews. Porque, bueno, como saben, se podría decir que soy la única persona que habla español que ha traído todas las figuras en review. Bueno, no todas, faltan los tres villanos, pero los tengo en la caja, simplemente tengo que abrirlos. Y con eso ya tendría todas, y luego las Omninaut, que espero que te lleguen este 2021. Si no, tendría que recurrir a comprar en Amazon, pero eso ya es más caro. Pero bueno, lo vale, porque al fin y al cabo la gente lo ve y lo consume. A su vez, con la ausencia de figuras, les traje retro unboxings. Que eran figuras de Bandai, de las figuras antiguas, de las clásicas, que a todos les encantan. Y bueno, pudieron haberlo disfrutado, cosas como el Omnitrix de Alien Force, como Bestia, como Amphibio Highwear, Humongousaur y Frío Supremo, que la verdad están bastante, pero bastante interesantes. También el videocómic, que ya lo conocen, The Last Hero, creado por Reptive Shark, mi amigo, que también hace los emotes del canal, que por cierto, pueden unirse al canal, hacerse miembros. Es una suscripción como premium, tienen beneficios exclusivos como emotes y bueno, los pueden leer allá. Tengo que reformularlos, lo he dicho tanto pero todavía no me tomo el tiempo de reformularlos. Pero para más detalles seguramente ya están listos, aquí abajito donde dice suscribirse, al lado hay un texto que dice en azul unirse. Lo apretan y ahí les salen todos los niveles. También únanse al servidor de Discord, que es uno de los beneficios, es totalmente gratis, ahí pueden usar los emotes si quieren. Y es una comunidad de Ben 10 donde pueden hablar con toda la gente que quieran. También la colaboración suprema con Series Nico, que bueno, se viene la segunda parte de eso, Alien Force, que fue un video muy apoyado, no en mi canal, en el canal de Nico,
pero en mi canal hicimos el mejor capítulo de Bendis Omniverse, que la verdad también tuvo un apoyo brutal y está peleándose ser el primer, el video con más vistas en el canal. También octubre, el mes de Ben 10, este año nos trajo muchísimas novedades, bueno, no muchísimas, pero sí nos trajo cosas muy interesantes, como lo vendría siendo el juego de Ben 10 Power Trip, que como saben lo jugué en stream, lo terminé al 100% y pronto haré una opinión sobre el juego. Muchísimas gracias a Red Games y a PHL Collective por haberlo creado y por haberme patrocinado un código para jugarlo. Y también la espera de Ben 10 vs. The Universe, la primera película del reboot. Que bueno, también ustedes saben que mientras la esperábamos, después de verla, hicimos un stream 10 de 10, el desde octubre obviamente, con todos los youtubers, bueno, no con todos, pero con la mayoría, con una gran parte de youtubers de Ben 10 que hablaban español. Y fue bastante interesante, fue un debate, hablando cosas buenas, cosas malas. Bueno, no todos los youtubers, sino que UltraT777, Medichistes y Guardabarranco, que sus figuras de Omniverse, ya saben, en Instagram, está creando peluches y figuras de Omniverse que nunca salieron y que a todos les encantan. Y finalmente, yo creo que de lo mejor de este año fue haber hablado con Carlos Luyando. Que no sepan quién es Carlos Luyando, pues los invito a ver la entrevista que debe estar acá. Carlos Luyando es el actor de doblaje de Ben 10 Adolescente. Fue su voz en Ben 10 Alien Force, Ultimate Alien y Omniverse. Y la verdad considero que su trabajo es épico. Considero que es la mejor persona que puede darle voz a Ben Adolescente. No hay nadie más. Y yo estoy muy conforme y agradecido por haberlo conocido. Todo esto gracias a Okaeri. Pero de verdad, muchísimas gracias por haberlo conocido y por haber apoyado la entrevista. Porque al día de hoy puedo hablarle muy cómodamente y yo creo que dentro de poco podríamos ver si existe la posibilidad de hablar nuevamente con él. Vale, eso fue como una revisión de todo lo que vimos este año. Y también quiero decirles que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Ahora tengo que mirar a la cámara. Voy a mirarla fijamente, no estoy viendo nada más. Muchísimas gracias por todo el apoyo durante todo este año. Sé que hubieron muchos parones en este. Sé que pude haber dado muchísimo más y haberme esforzado muchísimo más, que era lo que yo apuntaba a principio de año, pero lastimosamente no me dio. Este año entré a la universidad y los ánimos, la responsabilidad no me daban del todo, pero al final subimos a ir adelante dentro de lo que cabía y bueno, con las pausas que existieron, igual el canal salió afectado. Una pausa de un mes, luego una de dos meses, luego semanas, etcétera, etcétera. Y ya no quiero ese parón. Si llega a existir ese parón va a ser meramente porque tengo que entrar a la universidad. Bueno, al segundo año. Pero dentro de lo que cabe me esforzaré al máximo para este 2021 tratar de darle lo que la gente que ve este canal se merece, si es que es lo que me refiero. Porque al fin y al cabo todo esto es gracias a ustedes. Ustedes son los que hacen posible esto, ustedes son los que hacen posible de que a mí me emocione tener cajas en figuras y traer un video de eso. Que me emocione tener que pedir un micrófono de calidad para poder traer contenido que se merecen, que es algo que siempre he querido. Poder expresar un poco cómo me siento, expresar hacia las personas, poder comentar sobre lo que me gusta y que la gente me escuche y que opine también. Yo creo que eso es algo muy genial y creo que es lo que más me gusta de ser youtuber, que es que personas te puedan escuchar, que personas puedan opinar contigo y que personas puedan compartir tu opinión. Yo creo que eso es clave. Y todo esto es clave gracias a ustedes. Gente que, bueno, ya saben, están ahí apoyándome día a día. Así que nada, yo creo que eso es todo. Espero tener su apoyo el año 2021. Y espero que, bueno, dejen su comentario aquí abajito de lo que quieran decir. Algo del año, no sé, algo que les haya gustado sobre el canal, algo que quieran el próximo. O, bueno, sus mejores deseos. Así que sin nada más que decir, gente, muchísimas gracias por todo, por apoyarme un año más. Y esperamos tengamos muchísimos años más juntos. Y nada, recuerden que siempre es hora de ser héroe y les deseo un muy feliz año, gente. Nos vemos en el 2021 con las pilas recargadas y dando todo para hacer un canal de Ben 10 a la altura. Un saludo, adiós.